Esto es Noticias Generación News. Somos Rey Cruz y Carlos Chardón aquí analizando las noticias del momento. Bueno, pero antes de comenzar a analizar, Carlos, en Florida, en Georgia también, y en toda esa parte sureste de Estados Unidos está el clima demasiado inestable. De día hace un calor increíble y de tarde lloviendo, pero fuerte. Y dice que lo que está para ti, nadie te lo quita. Un hombre murió ayer en la I-95 cuando iba en su motora y un rayo le dio al casco. ¡Wow! Increíble eso, de verdad que el rayo cayó en el casco. El casco no se dañó, no se rompió, pero el cantazo fue tan fuerte que el hombre se salió de la motora. El casco caerle ahí, el rayo caerle en el casco, increíble eso. De verdad que... Pero vamos a ver, ¿el hombre murió como resultado de la caída o como resultado del rayo? Bueno, ¿murió electrocutado o murió por los golpes que se dio? Bueno, según el diario de Daytona Beach, un agente de la patrulla, el capitán Kim Montes, informó a la prensa de que un policía que estaba de vacaciones y manejaba su automóvil por la misma autopista vio el resplandor del rayo cuando impactaba en el motociclista justo antes de estrellarse. O sea, él murió estrellado. Pero el rayo le dio en la cabeza. ¡Wow! Dios mío, qué increíble. Bueno, pues nada, el hombre estaba de... Ajá. Entonces, entiendo la frase esa puertorriqueña. Más rayo te parta. Más rayo te parta. Ahora sí que yo entiendo eso, ¿verdad? Tienes razón, yo no, Carlos. Entendía, pero... Sí, uno pensaba, más rayo te parta, como si un rayo fuera para... Pero mira, eso fue lo que le pasó. Esa es la verdad. Así es. Bueno, Carlos, en otras noticias que también tenemos en el día, sigue la situación difícil. Y en este momento, lo que está ocurriendo con Huawei es tan fuerte que, según Reuters informa que Intel y Qualcomm prohíben a sus empleados contactos informales con Huawei. O sea, no puede ni tan siquiera tener un amigo dentro de Huawei. Oye, pero eso no es una exageración. ¿Por qué? No, mira. Era que parte del equipo que Huawei usa viene de esas dos compañías. Y lo que no pueden permitirse ellos es que sus empleados les vayan a dar la tecnología a Huawei para que sustituya y pueda seguir operando esencialmente con un equipo similar. Ok. Es una cuestión de inteligencia. Sí, que ellos no llegan a tener el... Que ellos no dejan, que no vayan a tener el plano para hacerlo. Precisamente, y entiendo perfectamente bien, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque si se averigua eso, entonces Estados Unidos le cae encima a esa compañía, ¿eh? Sí, y lo saca del mercado también. Ahí llegamos al peligro que hay. Sí, así es. Bueno, y hace 2 horas el país escribió que el Congreso podrá ver las pruebas de la trama rusa para valorar si Trump obstruyó a la justicia. Así que va a haber las pruebas que levantó a Mueller. Sí, van a ver las pruebas de Mueller. Interesante eso. Pero ¿para qué, Carlos? ¿Para qué? Bueno, nosotros estamos entrando en un periodo muy similar al que pasó en el 98. Pero por razones diferentes, en el 98 fue por la indiscreción del presidente Clinton
Sí. Y lo lleva a mentir. El problema de Clinton no fue de que tuvo relaciones sexuales con aquella joven en la oficina Oval. Eso no es un delito, ¿eh? El delito es que bajo juramento él dijo que no había tenido relaciones sexuales. Ese fue el delito. Y cuando entonces lo interrogan, pero ¿cómo usted me va a decir entonces que sí, si aquí está la evidencia? Bueno, es que eso que yo tuve con ella no es lo que yo entiendo una relación sexual. No es lo que parece. No, 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 no es sexual. Claro. Así que ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con el presidente. El presidente tiene un problema de que cada vez que camina tropieza con su lengua. ¿Cómo que Porque ha cada, dicho Carlos, cómo que cada vez que camina tropieza tanta con su mentira. lengua? Ha dicho tanta y tanta y tanta mentira. O, mira, vamos a decirlo de una manera menos atrevida. Ha dicho tanta y tanta media verdad. Y ha estirado la verdad tanto y tanto. De que yo estoy seguro que en la inmensa mayoría de los casos, de las preguntas que le pudo haber hecho Mueller, él no hubiera contestado verdaderamente lo que pasó, porque ya ha dicho tantas y tantas medias verdades sobre eso, que ya él no sabía qué era lo que era verdad y qué no era verdad. Pues ahora entramos en un periodo, bueno, ¿te das cuenta que he dicho de haber dicho mentira, Clinton? Sí. Aquí estamos en medias verdades. Ahora, aquí entramos entonces a la verdad y medias verdades que dijo, que ha dicho Trump públicamente sobre la relación con los rusos. He dicho, no es lo que investigó este señor. He dicho lo que ha dicho Trump y lo que este señor averiguó. Para Pero, entonces ¿qué ha sacarle. dicho Trump? Porque Trump no ha dicho nada prácticamente. Él nunca ha sido llevado a testificar ni nada de eso. No, 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 el problema de él es que habla a destiempo. Ok. Y escribe tweets a destiempo. Hay que eso lo pueden utilizar. Y eso lo pueden utilizar. Ok. Ellos lo que quieren es confrontar la evidencia de Mueller con los tweets de Trump. Ok. ¿Por qué? Porque no hay ninguna duda en la mente de ellos, ni tampoco en mi mente, de que va a haber contradicciones. Claro, pero contradicciones suficientes como para sacar de la Casa Blanca a Trump. Bueno, Ray, la campaña es una donde es como la gotita de agua sobre la piedra, las campañas políticas. Okay. Si tú comienzas suficientemente temprano y le cae una gotita tras otra sobre la piedra se va a partir. Puede tardar 6, 7, 10, 15 años, pero se parte. Y eso es lo que está buscando el Partido Demócrata. Si en este caso de Rusia, en el caso de sus negocios y en todos los otros casos que ellos investiguen, que Mueller investigó, se encuentran de que este es un hombre que con su estudinaria mente estira la verdad, o como decimos aquí también, arrima la brasa para su caldero, pues entonces esa es la base de una campaña política. La campaña política que le hizo Bustos a Al Gore, el
que era vicepresidente con Clinton y que el candidato demócrata fue, voy a devolverle la seriedad y honestidad al Oval Office. Yo me imagino que una campaña como esta pudiera ser, después que salen todas estas medias verdades y que todo eso corre por la nación y por todo el mundo, la campaña de los demócratas va a ser, vamos a poner en Casa Blanca una persona que solamente dice la verdad. Pero Carlos, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Pues mira, creo, Biden? ¿A Biden? Biden tiene problemas. Mira, Tendrían que traer a George Washington de la tumba. no, porque yo en Washington digo mentira en cantidad. Por eso, pero todo el mundo sabe que todo el mundo miente. Esto no se trata, yo creo que no se trata ni de mentira o no. Yo creo que se trata de mostrarle a la gente quién es capaz de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué fue lo que pasó con Trump? Trump, todo el mundo sabía que era un Entonces, infiel, que era que todas esas cosas que oye, decían. Ajá. a base de eso Trump gana las elecciones. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso yo Pero pienso, lo de México para él va a ser un triunfo. cuando tú tienes Y lengüe. hace que la China por lo menos doble un poquito las rodillas, no mucho, pero por lo menos doble un poquito las rodillas. Mira, el hombre sabe en esto. Cuando tú, por eso, cuando tú tienes la encuesta que dice que CNN, en la encuesta de CNN que dice que él 50%, 55%, no sé, no recuerdo, pero era más del 50, que él ganaría las elecciones independiente de la gente que no votaría por él. Es como que lo que te dice es, no lo soporto, no lo tolero, pero no estoy viendo nada diferente al final del túnel. Bueno, es como yo decía antes que saliera electo. Yo decía, pues mira, yo te voy a decir la verdad. Trump no es una persona que mi abuelita invitaría a que a la casa. Él no pudiera votar por él. Sí. No lo soporto, pero podría votar por él. Oh, definitivamente. Este, oh, sí. Yo creo que estamos en un proceso, eso. Por eso que yo te hablé a ti de la gotita de agua. Estamos hablando de gotitas de agua. Para la gotita esa de agua hay que hacerle un poquito de ácido para que se coma la piedra más rápidamente en cuanto a paso. Pero vamos a ver qué sucede, todavía nos queda como 2 años, ¿no? Un menos, Carlos. No, para la campaña nos queda un poquito más de 2 años. No. No, Ya estamos en el ¿verdad? 2000. Sí. Estamos en 19, nos Esto está, queda un esto. tiempo. Es más, yo pienso que los Ajá. demócratas ya están tarde. Ya a este momento se debería saber quién es el candidato. No, porque entonces Trump se dedica a destruirlo, ¿no? Claro, pero, o sea, mira. Todo, hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta, Carlos, que dentro de 2 meses más, específicamente, bueno, 3, ya en agosto podríamos decir que queda un año. Sí. Ya en agosto, octubre, podríamos decir, queda un año y ya ahí. Vamos a ver si hay alguna sorpresa en octubre. En la política americana muchas veces se habla de que los partidos retienen información para lo que ellos llaman el October Surprise. Sí. Sacar algo, lo cual deja anonadado a la oposición y es tan feroz, tan violento,
que no les da tiempo Como lo del a FBI y Hillary. Que no precisamente. le dio tiempo a arreglar eso. Precisamente, ahí tú viste un octubre sexual. Así es. Bueno, Carlos Tyson Food retiró más de 190 mil libras de trozos fritos de pollo deshuesado que pueden estar contaminados con plástico duro, dijo la compañía en un comunicado. El producto no se vende en tiendas minoristas de comestibles y el retiro voluntario se limita a los clientes del servicio de alimentos, incluidas las escuelas de todo el país, dijo la compañía con sede en Pensilvania. Tyson Food recibió tres quejas de las escuelas sobre material extraño en el producto alimenticio, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Carlos, los deben de meter presos, Carlos. O sea, a los niños no tienen la capacidad de poder distinguir a veces que hay algo en un alimento que no es del alimento. Sí, pero este es plástico duro, este no es plástico blandito. Pero, ¿cuál es la diferencia del plástico duro y el plástico blandito? Eso es lo que yo quisiera que ellos me hubieran dicho en el comunicado. Increíble, Vaya, dice, dice. el producto retirado lleva el número de establecimiento P1325, sellado dentro de la marca de inspección del USDA, dijo la compañía. Los trozos de pollo se venden en cajas de 32 libras que contienen cuatro bolsas de 8.2 libras. Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica, dijo la agencia. También dijo que no se había confirmado ningún informe de lesiones o enfermedades relacionadas con comer trozos de pollo con plástico. Este producto no es parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, pero fueron comprados por separados por escuelas individuales. Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo. Así que vean acá, Carlos, ¿cuál es la diferencia del programa de almuerzos escolares, Programa Nacional de Almuerzos Escolares? El problema escolar es que el gobierno te envía las latas, te envía los paquetes. Ok, el propio gobierno Pero federal entonces, ya te los envía. porque Ok. no sé si te acuerdas Yo me de acuerdo. que, bueno, tú estabas en escuela pública, así que Sí. tuviste los alimentos cuando venían en las latas aquellas. Carlos, yo te voy a decir algo. Ya tú no estás en el Departamento de Educación, ¿verdad? No, 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 no. No, ni vas a estar por un tiempito, tampoco, o tienes planes. No, no me tenías que matar antes. Ok, ¿por qué? Pues te lo puedo decir, te lo puedo decir. Es que yo tenía un tío que llevó una vez una lata de esa de piña. En alguna, y buena que sabía, y yo probé también la leche esa blanca. Siempre me llevaba mi en aluminio, mi poquito de quick para echársela, el quick de chocolate, pero esa comida yo no sabía que venía en lata, bastante fresca que se veía, y las habichuelas aquellas grandotas con el arroz blanco y todo que comíamos en el comedor. Eran las coloradas, no eran las tostaditas, sino las coloradas grandes. Las coloradas grandes esas, sí. Ay, bendito, qué buenos recuerdos aquellos en la escuela, en mi escuela, ¿verdad? Cuando prácticamente ese, fíjate. Porque, y el mejor recuerdo que tú tienes de eso, Ray, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que tú no tenías que cocinar. No, no, yo no tenía que cocinar nada. No, y me dejaba mi abuela temprano en el comedor, tempranito. Y a las 6:30 de la mañana, porque mi abuela entraba a las 7 a trabajar, a las 6 nos dejaba y mi hermano y yo nos parábamos frente a la puerta del comedor y éramos los primeros en la fila cuando Al abría para desayuno. el desayuno. Ah, chach, qué tiempo, ah. Con aquellas bandejas de metal. Bueno, así Sí, que sí. espero que Tyson solucione eso. ¿Alguna noticia, Carlos, que se nos escape antes de despedirnos? Es interesante lo que está saliendo ahora, el comentario. El comentario, bueno, lo perdimos un momentito ahí a Carlos Chardón.
Vamos a llamar a Carlos nuevamente, que lo perdimos. Estamos analizando las noticias a través de Noticias Generación News. Somos Rey Cruz y Carlos Chardón, como siempre, los tenemos acostumbrados al análisis. Y le pedimos a ustedes que siempre compartan esta información, que le den share, que le den compartir, que se suscriban a nuestros canales de Noticias Generación News para que ustedes tengan toda la información que siempre le tenemos para ustedes en el análisis. Por supuesto, estamos en Spotify, en Audioboom, en todas las plataformas. Ya tenemos a Carlos Chardón. Carlos, nos quedamos antes de que se nos cortara la llamada, que es interesante el comentario de... de Pompeo, el secretario de Estado, sobre Venezuela. ¿Qué dijo? Y lo que dice es que las... el problema principal que tiene Venezuela ahora mismo es que Guaidó y la oposición, no digo Guaidó, la oposición no se pone de acuerdo. ¿Qué se pero un momento ahí, Carlos, ¿qué él se está refiriendo con que la oposición no se pone de acuerdo? ¿De acuerdo en qué? Porque todos quieren sacar a Maduro, en eso todos están de acuerdo. Sobre eso están de acuerdo, pero es una cuestión de estrategia y de actividades y acciones. A Guaidó va por un lado, aparentemente. Por otro lado va a Leopoldo López. Por otro lado deben ir dos o tres que fueron también candidatos. Así que verdaderamente ese es el problema principal. Y mientras ellos no se ponen de acuerdo, Maduro es rey. Sí. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Estaban todos completamente de acuerdo, mientras no había ninguna posibilidad de llegar al poder. Pero ahora que ellos ven la posibilidad de llegar al poder y de ir a unas elecciones, pues ya simplemente cada cual, como dice en Santo Domingo, aruña para su lado. Claro, o sea, en otras palabras, Carlos, todo el mundo ahora quiere ser rey. Antes no, antes decían que este que sea el suicida. Cuando vieron que no murió, ahora todo el mundo quiere ser rey. Precisamente. Este es uno de los problemas más serios que tiene Venezuela en este instante. Es que simplemente no se ponen de acuerdo. Hay otra cosa que sucedió, y es que en Nicaragua, el presidente y la Asamblea Legislativa, que están allí porque el presidente los puso de candidato, pasaron una ley fascinante en la cual no se puede procesar a los que participaron hace como un mes y medio en el asesinato de unas 100 personas que estaban en unas demostraciones. En unas demostraciones. En otras palabras, los asesinos que tienen gobierno a sueldo ahora no pueden ser procesados. Yo me imagino que Maduro hará lo mismo con los grupos que él tiene, estos fascinerosos, sí, que son los que atacan a la gente. Sí. Los colectivos. Los colectivos. Oye, y mira entonces el paralelismo con la noticia, con una de las noticias con la cual nosotros empezamos. Lo de Nayib Bukele. Precisamente. Bueno. Carlos, ahora, si no llega a un acuerdo, pues seguirá la cosa como está, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Y seguirán las sanciones y ya? Venezuela, por suerte, tiene todavía alrededor de 30 millones de habitantes. Se han ido 4 millones. Así que quedan muchos habitantes. Ahora, lo que nadie habla es del costo tan inmenso en Colombia de recibir a las decenas de miles, a los centenares y decenas de miles de venezolanos
que se van a refugiar en Colombia. Recuerda que hace como 4 o 5 meses en Ecuador están protestando y en Perú también. Pero nadie piensa, la inmensa mayoría cae en Colombia. ¿Y qué es lo que me lleva a decirte esto? Oye, que muy inteligentemente el presidente Maduro volvió a abrir la frontera con Colombia. ¿Te acuerdas cuando los Castro abrieron la frontera de manera que se podía ir quien quisiera de Cuba? Exacto. Maduro ha hecho eso otra vez. Y ahora el que se quiera ir, que se vaya. Así es. Eso es lo que... ¿Sí? Ajá. Baja la presión en Venezuela en términos de comestibles, de instalaciones hospitalarias y otros gastos del gobierno. Hay gente que se va. Sí, se van los que no quieren estar. Bueno, Carlos, una noticia que me gustaría analizar en este último minuto que nos llega de momento. El Wall Street Journal publica que el hermanastro asesinado de Kim Jong-un era un informante de la CIA. Lo dice el Wall Street Journal, el hermanastro asesinado de Kim Jong-un, el que fue asesinado por dos mujeres en un aeropuerto, era, o envenenado, según dice, dice Kim Jong-nam, el medio hermano del líder norcoreano que fue asesinado en Malasia, fue un informante de la Agencia Central de Inteligencia que se reunió en varias ocasiones con agentes de la CIA. Informa el Wall Street Journal citado a una persona familiarizada con el asunto. Había un nexo entre la agencia de espionaje estadounidense y su hermanastro, afirmó la fuente. Kim Jong-nam murió después de que le arrojaran en la cara un pañuelo impregnado con el agente nervioso, un agente nervioso en la sala de embarque del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. ¿Qué te parece? Bueno, esto iba a esperarse. ¿Para qué iba a matar el presidente a su hermanastro, que ya estaba fuera del país, para empezar? Ya llevaba años fuera del país. Y que no contaba ni para pul ni para banca, porque el heredero era el presidente, y él le había quitado todo el poder a él y al tío y a todos los otros. Así que, sí, mira, tiene sentido. Tiene sentido eso, ¿eh? Sí, así es. Bueno, vamos a ver, ahora sí nos tenemos que despedir. Gracias, Carlos, por el análisis. Mañana seguiremos analizando estas y otras noticias. Como siempre, un placer comentar. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros, aquí a través de Noticias Generación News.